¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy acá me dejaron sola y voy a intentar darles algunos tips para hacer pareos ahora que estamos en pleno verano para aprovechar. Fácilmente se logran, con este caso por ejemplo tengo seda, seda natural, seda artificial, lino, algodón. Lo que voy a hacer primero es atar con distintos tipos de hilos que pueden llegar a ser hilos sisal o matambre o algún otro, por ejemplo este que es más sintético. Generar un bollo con esta seda, ¿sí? Trabajo sobre telgopor y lo que voy a hacer primero es humedecer con un atomizador, en este caso, la seda. Posteriormente utilizo o elijo alguno de los colores que a mí me interesa. ¿Sí? En este caso, como estamos entrando en verano, estamos en verano, cuanto más intenso, mejor. Y lo único que hago, traten de sí trabajar en un lugar sin viento, como en este caso, pero bueno, en este momento es lo que hay. Y sepan que lo pueden hacer con viento también, con nuevos efectos. ¿Ven cómo con un gotero y con agua incluso puedo llegar otra vez a echar este agua? Lo que tengo que dejar es en este momento que los colores se vayan metiendo hasta donde desean. No puedo acelerar más este paso. Una vez que esto está logrado, fíjense cómo queda, ¿sí?, este efecto, ¿sí? En este caso con colores naranjas y rojos y amarillos, ¿sí? Y en este otro caso con azules. Fíjense la volatilidad de la seda. Entonces, yo después de esto lo que puedo hacer es generar una figura más, ¿sí? Colorearlo. ¿Cómo? Con la ayuda, en este caso, de las gutas, que en este caso es una guta transparente, que es la que se va, una vez que yo fijo los colores con la plancha y al agua, elimino, ¿sí?, la guta. Yo ya la tengo trazada, y una vez que las líneas están secas, lo que hago es colorear directamente con los colores puros, ¿sí?, que van a quedar, digamos, de alguna forma limitados por la guta. Y es simplemente dar un detalle de todo ese fondo que de por sí ya es muy atractivo. Otro fondo que ustedes pueden hacer, en este caso, por ejemplo, lo hice simplemente, como habían visto ustedes, abollando la seda. En este caso, por ejemplo, con la ayuda de una botella, lo que hago es coser por los bordes a esta seda, ¿sí?, y fruncirla muy, muy bien, ¿sí?, hasta generar este tipo de acordeón. Humedezco también con el atomizador. Luego elijo otro color. En este caso tengo que sujetar todo para que no se me huele, pero vamos a poner mucha onda. Y también, con colores puros o con colores diluidos, lo que hago es colorear en forma perpendicular, digamos, a estas crestas, estos tonos. En este caso yo elegí un color bordó, un color naranja y otro que es un color ocre, ¿sí? Si quiero, sigo utilizando agua como para darle esa posibilidad a la pintura que penetre lo más posible entre las crestas. Y el efecto logrado sería esto. Fíjense, simplemente cosiendo yo puedo generar todo este tipo de texturas, ¿sí? Que a la hora de verano, ahora para hacer los pareos, fíjense en este que es un pañuelo bien, bien grande, de dimensiones importantes, lo lindo que queda directamente, digamos, cubriendo el cuerpo. Bueno, espero que les haya gustado. Lo pueden hacer con sedas naturales, sedas... Yo me estoy volando con esto, ¿eh? Sedas naturales, artificiales, lino. Así. Miren, miren, ¿eh? Voy a aprovechar el viento, ¿sí? Unas banderas. ¡Qué lindo que es el verano! Los quiero mucho, disfruten. Pinten, jueguen. Chao.